Hi guys, good afternoon. Good Hello. afternoon. Hi, hi Iris, hi Ricardo. Hi. Hi, teacher. Hi Sandra, hi Ruth, Ever, Hi. Vanessa, hi Alberto. We have Silvia, Tania, very good. Hold on, guys. All right, guys, so how's everybody? Everybody okay? Hi, Walter. Hi, Azalia. Marcela, very nice. Hello. All right, super. All right, Alberto, hello. Hello. All right, very good, guys. We're going to begin. We're going to take attendance. En unos tres minutos empiezo a tomar la asistencia, esperando que todos estén ya y todas en clase. All right. So, ayer veíamos possessive adjectives, okay? All right, a ver, ¿quién se acuerda de uno de los cuatro possessive adjectives que vimos ayer? His. His, very good, Ever, okay. Ajá, Walter. Her. Her, very good. Another one, me faltan dos. My. Yes, very good, Azalia, very good. Your, very good, Silvia, very good. So we had my, your, ¿dónde estoy? My, your, his, and her. All right, we're talking about four possessive adjectives. Ayer les decía que hay otros cuatro por ahí, pero todavía no nos toca verlos. Entonces ahorita solo vamos a ver, esos cuatro. All right, very good. Entonces, ayer decíamos que yo voy a ocupar el possessive adjective. Siempre acuérdense de entrar con su nombre. Si en caso, Claudita, le voy a volver a poner aquí el nombre. All right. Yeah. It's Claudia Efigenia, ¿verdad? Efigenia Montes. Montes de Díaz. All right. Okay, ya estuvo Claudita. All right, very good. Oh, entonces, decíamos ayer que para usar los possessive adjectives yo tengo que poner el possessive adjective que corresponde, my, your, his, her, y lo que posee, ya sea usted, yo, o sea, usted, ajá, usted, ella o él, ¿verdad? Entonces yo digo, my pencil, mire, it's my pencil, no es suyo. Usted tiene el suyo por ahí, ¿verdad? Quiero ver sus your pencils. Let me see your pencils. Yes, excellent, very good. Super, todos anotan, excelente, very nice. All right, very good. Your notebooks. Show me your notebooks. Ajá. Wait, this is my notebook. Yeah, this is my notebook. Very good, excellent. Your teacher? Your teacher? Me, right? Yeah. Yes, very good. Your teacher. Very good, guys. Entonces tenemos que tener possessive adjective y lo que poseemos. Esa cosa que poseemos. Ese objeto, ese nombre, esa casa, ese hijo, esa hija. Usted dice my children, ¿verdad? Porque son sus hijos, no son míos. Ni son de él, ni de ella. All right, your children. All right, so those are possessive adjectives, okay? Very good, guys. So that's what we saw yesterday, okay? Ahora, voy a just a la 1 y 3, voy a ahorita, voy a empezar a tomar la asistencia solo para asegurarnos que están acá. Nos faltan varios ahora. All right, a ver, Alberto Enrique Mesa López. Present. Thank you. Ana Emperatriz Moss. All right, vamos a ver. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Present. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Thank you. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Very good. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Juan Rafael Esquina Aguilar. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías.
Kevin, ¿no está? ¿No ha entrado todavía? All right. Marcela María Estrada Alvarado. Present. Thank you. María Julia Chávez Palacios. Present. Thank you. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Thank you. Reina Edith Ramírez de González. Present. All right, very good. Ricardo Fabricio Díaz Flores. No? Present. Ah, ¿dónde está Ricardo? No lo veo. Ah, Ricardo, perdón, ahí está. Rosa María Granados Esquivel. Ya la vi, Rosa. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Present. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Thank you. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. ¿Dónde está Tania? No la veo. Tania. Tania, Tania. Present. Ay, ya la vi, perdone. Vanessa Ileana Ayala Aguilar. Present. All right. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Muy bien. Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Present. All right, very good. Ana Emperatriz Moss, ya vi que entró. ¿Alguien más que acaba de entrar que ya haya tomado la asistencia? A ver. All right, creo que estamos bien. All right, guys. Saraí del Carmen. A ver, Saraí. Ok, ya. Sí, aquí está. Sí, sí, sí. No se preocupe. Yo. Hola, right. Buenas tardes. Hola, dígame. Soy Saraí, fíjese que se me ha trabado la cámara, pero aquí estoy presente. Muy bien, Saraí, no se preocupe, ya le voy a preguntar. All right, very good, Saraí, gracias. All right, guys, so today, on your notebook, I want you to write the alphabet. Yo les dije ayer, ¿verdad?, que era the alphabet y que no los iba a dejar entrar si no me lo decían, pero ya entraron todos. All right, very good, that's okay. Pero yo sé que lo estudiaron súper bien. All right, so we have the alphabet. Vamos a ver, voy a ir así en mi lista y voy a escoger a Ruth Saraí Gómez Ayala. ¿Dónde está Ruth? Ahí está, very good, Ruth. Empiece con el alphabet, Ruth, please. A, B, C, ajá, continúe. ¿Me escucha? Perfecto. A, B, C, D, E, F, G, H, Ay. A, I, sí, sí, voy a empezar de nuevo. A, B, C, D, E, A. Ay, me trabé. Iba bien, Ruth, no se preocupe, tranquila. All right. No se preocupe, no pasa nada. A ver, vamos a escoger otra persona. Vamos a ver a Iris Regina Hernández de Cardona. A, B, C, D, E, F, G, A, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, A, X, Y, T. All right, okay, vamos bien, Iris. Nos faltaron algunas, pero vamos súper bien. Excellent, thank you. A ver, vamos con Ricardo Fabricio Díaz Flores. A, B, C, D. Ay, ¿no se escucha? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, dele, dele, perdone. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Excelente, Ricardo. Very nice. Super. All right, vamos a ver. Voy a escoger a una más o a uno más y luego vamos a ver quién dice yo, teacher. All right, yo se lo puedo decir. A ver, vamos con
Vamos a ver, vamos con Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Wendy, where are you? Hi, Wendy. Ahorita, teacher, que tengo problemas con mi carga. Vaya. De mi teléfono. Okay. El abecedario, ¿verdad? Yes, please. Okay. A, B, C, D, F, G, A, M, O, P, Q, R, S, T, hasta ahí creo. Muy bien, Wendy, súper bien, very good. A ver, antes de que alguien que tenga muchos ánimos y mucha valentía decir yo, teacher, tengo que hacerles una pregunta. ¿Lo estudiaron de ayer para ahora o ya se lo podía? Yo de ayer para ahora. Excelente, Wendy, muy bien. ¿Alguien más? ¿De ayer para ahora? ¿Desempolvaron algo ayer? ¿Ya? Para ahora, pero no de ayer para ahora. All right, muy bien. A ver, yo creo que Ever tiene cara de decirme, yo me lo puedo todo, Ever. A ver, Ever, a ver si es cierto. Ajá. No todo, pero sí alguna. Excelente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent, Ever, very good. Yeah, you know it. Excellent. All right, super, very nice. Okay, guys, so today we're going to study the alphabet. Le voy a contar una cosa. Cuando nosotros estudiamos el abecedario o el alfabeto, por lo general nos lo aprendemos así, ¿verdad? A, B, C, D, lo cual está súper bien. Pero cuando nos toca deletrear, entonces ya como que se nos olvida o de repente es como que me confundo con alguna otra letra, ¿verdad? Entonces ahí es donde de verdad y a conciencia nos tenemos que aprender el abecedario. Yo recuerdo que cuando estaba muy chiquita, hace muchos años, mi mami me ponía a estudiar las tablas de multiplicar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me las aprendía en orden, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, y así, ¿verdad? Pero luego mi mami me decía, ¿ya estudiaste? Sí. ¿Te las aprendiste? Sí. Y empezaba con, ajá, 2 por 4. Y como yo me las podía en orden, ahora me costaba, ¿verdad? Entonces me decía, ah, no te las puedes de verdad, porque si no, si te las pudieras bien, fuera en cualquier orden, ¿verdad? Así es que a veces así nos pasa con el alphabet, que nos lo podemos en orden, pero cuando nos toca deletrear, que eso vamos a hacer hoy, all right, entonces ya a veces como que nos confundimos un poquito. Ok, very good. Vamos a ver aquí. Rosa, yo siento que usted también me quiere decir el alphabet, Rosa. Ya me lo voy a decir otro ratito, no se preocupe, no la voy a molestar, vaya. All right, entonces, vamos a compartir esto con ustedes, the alphabet. All right. Okay, so here we have the alphabet. All right, this is the alphabet and this is what we're going to study. Asegúrese que su micrófono, hay un micrófono abierto, asegúrese que su micrófono esté apagadito. All right, y ahorita me escuchan, okay? Solo me escuchan a mí. Los micrófonos apagados, hola. Okay. All right, guys, entonces vaya siguiendo lo que yo voy diciendo. All right, entonces tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All right, ese es the alphabet, ¿ok? Lo voy a decir otra vez solo para aquellos que tienen así. Vaya viendo si, por ejemplo, usted decía R y escuchó que yo dije R, ¿verdad? Y es porque no se dice R, se dice R, ¿ok? Entonces, usted vaya detectando cuáles le cuestan, all right? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? So that is the alphabet. Vamos a ver acá.
Si gusta, le puede tomar captura de pantalla, lo que usted quiera ahí. Igual se las puedo mandar si usted gusta. All right. Y esa es más o menos, o casi que esa es la fonética o cómo decimos cada letra. ¿Verdad? Lo puede tomar ahí para que usted le quede de referencia. All right. Very good. Voy a mover. No sé si puedo mover ya. Yes, can I move? Yeah, okay. Very good. All right. Vamos a ver lo siguiente. In English, we have 5 vowels. All right? 5 vowels. Just like in Spanish, we have 5 vowels. A, E, I, O, U. All right? Por lo general, a veces confundimos la A con la I y la E porque suenan, digamos que parecidas. Aparte, para nosotros la I es la I y para ellos la I es la E, ¿verdad? Entonces es como que, ah, what happened? Entonces decimos A, E, I, O, U. Those are the vowels, okay? Then we have the consonants. Yo he escogido estas 6 consonantes porque por lo general, después de 23 años de dar clase, nos damos cuenta que estas a nosotros los salvadoreños nos cuesta porque no las decimos bien en español. All right? Entonces, la B grande, que nosotros le llamamos B grande o la B pequeña, all right, es de esta forma. Si usted me está viendo y quisiera que me vieran a mí ahorita, la primera es B. All right? B. Y ambos labios se cierran. B. ¿Sí? A ver, yo estoy viendo a Ricardo, a Wendy, Ever. Lo están haciendo muy bien. Sigan diciendo B. Quiero verlos a todos. B, muy bien. Let me see. B. Super, very good. Ajá, Walter, ¿qué pasó? No lo veo. B. Diga B. Excellent, very good. Excellent. Ajá, B. Muy bien. Excellent, Ovidio, very nice. Yes, Sara, Tania, B. Excellent, Ana. Muy bien, very nice, excellent. Yo sé que a Giovanni, porque tiene mascarilla, pero sé que lo está haciendo muy bien, Giovanni, no se preocupe. All right. Ok, ¿y qué pasa con la otra? La otra, la B chiquita, decimos V. V. All right, si usted me está viendo a mí, es V. V. Excelente, ¿verdad? Muy bien, Wendy. Excelente. V. No es V. Lo que pasa es que nosotros decimos, vos tan burro, decimos. Y decimos burro, ¿verdad? O vámonos de vacación y decimos con B grande. Entonces, no hacemos esa distinción nosotros en español. All right? Entonces, en inglés, deberíamos de hacerla en español. Pero ahorita que usted está aprendiendo este idioma, apréndalo bien. Entonces decimos V and V. Yes, vemos la diferencia. Voy a mover cámara yo para ver quién está diciendo V. Ahorita todos diciendo V. V, excellent, V. A ver, Rosa, diga V, la chiquita. Uh-huh. Tiene que sus dientes de enfrente, Rosa, a su labio de abajo. V. V. Excellent, V, very nice, yes, Rosa, very good. A ver, V, los Alberto, Esma, Aminazali, Alexander, Ruth, V. 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 No se van a morder, ¿verdad? Tampoco es de morderse aquí. V. Reina, V. Excellent, Reina, very good. All right, nice. Samuel, V. V. V, very good, excellent. Kevin, V. V, very good, ok. Luego seguimos con las otras consonantes que tenemos ahí. M, igual cierra ambos labios. M, esa no nos cuesta por lo general, pero la N lo que va a hacer es que usted va a colocar su puntita de la lengua y va a tocar el cielo de la boca, que nosotros le llamamos, y decimos N. N, sube la lengua, N. Si usted dice M y M, es lo mismo. M, N. M, N. Excellent. Very good. All right. Usted me va a decir, teacher, parecemos que estamos en kinder. Pues bien, bienvenidos. All right. M, N. M,
N. Si le cuesta, le queda de tarea que todo el día va a andar diciendo M y N. All right? Yes? Very good. Luego tenemos C. Esta es la C. Y esta es Z. Es diferente. Esta zumba. All right? Esta no. Decimos C. Como que usted dice sí. All right? Y la otra es Z. Z. Haga esto ahí en su casa. Z. Z. Muy bien. Very good. Okay. Ahora. Let's do the six consonants. Ahí en su caso, usted haga el ejercicio. Va a decir, trate de seguirme y vamos a decir B, V, M, N, C, Z. All right? A ver, al contar tres. Ahí no tiene que encender su micrófono, yo los veo. One, two, three. B, V, M, N, C, Z. All right, voy a dejar de compartir para que no la vean acá, pero es igual usted se puede el sonido. A ver, 1, 2, 3, B, V, M, N, C, Z. All right, yes, el sonido es bien diferente. Okay, yes, very good. Do you, okay, quiero ver acá. No sé si gustan que les repita alguna de las otras consonantes que están ahí. ¿O estamos bien con eso? La W. Ah, W. W. G y la H. Ok. Y la J. La G y la J, ok. Y la G. J. Sí, la G es la G y la J es J. J. All right. Yes. Yo les voy a mandar un audio más tarde. Con el alfabet, para que si a usted le cuesta un poquito, lo ponga ahí de canción todo el día. All right, yes? Very good. Ok, ahora, con esto, vamos a pasar a la pregunta que está en su plataforma y que es, how do you spell your name? All right? Nosotros acá, como todos hablamos de español, usted me dice, ah, mi apellido es Martínez. Yo sé cómo escribir Martínez. Dígame, Ricardo, si tiene una pregunta. Tengo una pregunta. El audio que se iba a mandar a la plataforma, sí, lo tenemos que mandar así, por el link. Si gusta, lo puede mandar. Sí, lo graba en Bocaru y luego me lo puede mandar a mí directamente. Al WhatsApp, si quiere. Ah, ok, por medio del grupo. Sí, okay. Sí, por medio del grupo, yo lo escucho. Muchas gracias. Yeah, very good. Okay. Very good. Entonces, si usted me dice, ah, teacher, mi apellido es Alvarado, yo sé cómo escribir Alvarado, pero si nos vamos a otro país y usted dice, ah, my last name is Alvarado, imagínese, se va a China. All right, they don't know how to write Alvarado. Entonces le van a decir, how do you spell your last name? Okay, how? How do you spell your name? Okay, entonces usted diría, A-L-V-A-R-A-D-O, Alvarado, okay? Yes? So it's very, very important for you to know your alphabet. The alphabet is very important, okay? Yes? All right, so I'm gonna show you this question. All right, I'm gonna show you this one. Y esa es con la que vamos a trabajar. How do you spell your name? How do you spell? Yeah, how do you spell your name? Porque es su nombre o eso es su apellido, ¿verdad? Ok, entonces, con esa pregunta vamos a estar ahorita. ¿En español qué significa la pregunta? Perdón. ¿Qué cree usted que significa, Samuel? Muy bien, yes. Pero, how do you spell? Ya, yeah. ¿Cómo se deletrea su nombre? ¿Sí? ¿Cómo se deletrea el nombre o cómo se escribe? Very good. Spell es deletrear. Entonces, si lo quiere traducir tal cual, es cómo deletrea su nombre, ¿verdad? O cómo se escribe. Very good. Ok. All right. Entonces, con esa trabajamos. How do you spell your name? Y entonces, usted empieza. Y lo vamos, voy a ponerlo aquí de regreso. How do you spell your name? Entonces usted va a decir, well, yo le pregunto a Wendy, Wendy, how do you spell your name? Y usted me dice, W, E,
N, D, Y. ¿Okay? Les voy a dar un ratito como para que ustedes lo digan ahí solito y solita su nombre. El primero con el segundo, que usted, por ejemplo, a Sally, yo sé que a Sally le decimos, ¿verdad? No es más, ¿ok? Entonces usted piense cómo deletrearía, cómo lo va a deletrear, cómo me lo va a deletrear a mí, ¿ok? Practique un segundito. Ok, Iris Rosario, muy bien. Ahorita la pongo. Ok. ¿Ready? ¿Ya? ¿Ya practicaron? No, todavía. Yes, Sandrita ya está lista, dice. Very good. Ok, Sandra. How do you spell your name? Solo mi primer nombre. Sí, ahorita no voy a ser tan cruel y solo es el primer nombre. El primero con el que yo le digo. Ajá. How do you spell sería S-A-N-D-R-A. Excellent, Sandra. Very nice. Super. All right. Reina. How do you spell Reina? E-D-I-T-H. Ah, me deletreo Edith. Me deletreo Edith. Sí. Ah, okay, Edith. Okay. E-D-I-T-H. All right, very good. All right, let's see. Okay, that's okay, Reina. A ver, Rosa. Rosa María. How do you spell? Solo le voy a poner a deletrear el primero. How do you spell Rosa? Ay, pero ay. Es R-O-S-A. Very good, Rosa María. Very nice. Giovanni, how do you spell Giovanni? G-I-O-V-A-N-N-I. Very good, Giovanni. Imagínense que Giovanni ahorita tiene una mascarilla puesta. All right, pero como pronunció bien el sonido de la V, all right, él lo dijo, G-I-O-V, all right, y siguió. Y yo lo puedo escuchar. Si él hubiese dicho V, se escucha, se nota, aunque no le estoy viendo los labios porque tiene la mascarilla puesta. All right, very good. A ver, volunteers, two volunteers. Excelente, Sara. Sara, anda. Ay, se me fue. Iris Rosario, vamos a ver, los temas quedan para después, no se preocupe, después va Ever, Walter y Regina. A ver, Ok, voy a deletrear Sara. No, Elizabeth, deletreeme Elizabeth. No, es más fácil. No, Sara. Vaya, Sara, está bien, Sara. No se preocupe. Es A-R-A. Muy bien, Sara. Excelente. Le queda de tarea a Elizabeth. Very nice. A ver, okay, Iris Rosario. How do you spell Rosario? Okay. R-O-S-A-R-I-O. Very good, Rosario. Very nice. Okay, let's see. Let's continue here. Yo voy a pensar en cinco palabras, porque cuando hacemos la pregunta, how do you spell, usted puede pedir que le deletreen cualquier cosa, ¿verdad? Su nombre, su apellido, una palabra que no sepa, ¿verdad? Una palabra nueva o una palabra que a usted le queda duda. De repente nos pasa, ¿verdad? Decimos, ¿escribe con H o sin H? ¿Con C o con S? All right. Entonces usted dice, how do you spell? Ya no le pone your name, porque ese es precisamente para su nombre. O si fuera su apellido, dijéramos, how do you spell your last name? ¿Ok? Entonces decimos, escriba ahí en su cuaderno, how do you spell, y ponga puntos suspensivos, porque vamos a deletrear diferentes cosas. ¿Ok? Yo les voy a deletrear 5 y quiero que lo escriban así. Se los voy a compartir para que vean cómo quiero que lo hagan. A ver. All right. Usted va a poner así, para abajo. 1, 2, 3, 4, 5.
Esa no es la primera, no crea, porque esa no se la he dictado. Pero quiero que la escriban como yo la he escrito ahí. Cada letra que escucha la pone y luego pone un guión, otra letra, otro guión, otra letra, otro guión, otra letra. ¿Sí me entiende? ¿Yes? Ok, entonces, eso es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar. Yo les voy a deletrear 5 palabras, ¿ok? All right, les voy a decir number one y le voy a deletrear la palabra. Y nadie me va a preguntar teacher porque si no todos empezamos teacher y no avanzo. All right, entonces le voy a deletrear una vez y otra vez la misma palabra. O sea que cada número se lo voy a deletrear 2 veces. Right. Yo le voy a ir diciendo number one, ta-la-la-la-la, otra vez. Number two, y le deletreo otra 2 veces, la misma, para que usted vaya corroborando, así hasta llegar a la número 5, y nadie interrumpe, all right? Ready? Solo déjeme escribirlas, porque no las tengo pensadas. Voy a hacer unas difíciles. No, no se preocupe, no soy tan mala. A ver, hoy ando contenta. A ver, let's see, vamos a deletrear. Ajá. Vamos a deletrear. Ok. Son 5, ¿verdad? Vamos a deletrear. Ok. Ready. ¿Ya los escribieron del 1 al 5? ¿Listos? All right. ¿Listas? Very good. Micrófonos apagaditos de todos. Very good. Number one. H-O-U-S-E. Vuelvo y repito la número uno otra vez. Si se quedó, no hay problema. H-O-U-S-E. Number two, J-U-M-P. J, otra vez la repito, J-U-M-P. Number three, W-I-N-D-O-W. La repito otra vez, Samuel, no se preocupe. W-I-N-D-O-W. Number four. T-O-Y-S. Otra vez la número cuatro. T-O-Y-S. Number five. M-O-U-S-E. Repito la número 5. M-O-U-S-E. A ver, Walter, usted me va a decir la primera. No me la va a deletrear, sino me va a decir cuál era. Permítame, Walter. Number two, me la va a decir Saraí. Por ahí estaba Saraí. ¿Dónde está Saraí? ¿Saraí no está? Presente. Ah, aquí está Saraí. Muy bien. Number three, me la va a decir Ana. Number four, Claudia. And number five, Marcela. A ver, ajá, Walter. What was word number one, Walter? House. House, very good. House. Revise ahí. Yo la voy a escribir en el chat y revise. Bueno, usted ya sabe cómo escribir house, pero igual la escribimos aquí. House, ¿verdad? Obviamente con guiones. Number two. Who was number two? Jump. Permítame, Ricardo. Jump. Number two la tenía Saraí. A ver, Saraí. Jump. Yes, jump. Very good. Ok, ahí la escribí. Number three, ¿a quién le di la número 3?
Yes, Ana. Yo era número 3, pero me quedé y es la única que no logré anotar. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Pero, a ver, Ricardo. Si quiere, o deme la 4 y que otro le dé la 3, no sé. ¿O sabe qué? Deme el inicio de la 3. Dígame, ¿qué escribió? Deletréeme lo que escribió. Sí, me quedé en W. Ahí nada más. Solo en W. All right, a ver, no se preocupe. A ver, Ricardo, ¿cuál era la número 3? Window. Window, yes. W-I-N-D-O-W. Window. No se preocupe, Ana. Number 4. ¿Quién tiene la 4? ¿A quién se la asigné? Yo, a mí. Yes. Tosh. Tosh. Ah, spell it, Claudita. T-U. No, perdón. T-O-U-S. Ah, usted lo puso así. Mira ahí en el chat. Sí, así. Ah, ok. Pero yo dije esto. T-O-Y-S. Toys. Okay. Toys. Very good. No hay problema. Toys. Yes. With. Very nice. Very good. Number 5. ¿A quién se la di? ¿A quién le di la number 5? Este, a mí. Ah, yes, Marcela. Mouse. Yes. All right. Spell it, Marcela. M-O-U-S-E. Muy bien, mouse, pensó en la E, ¿verdad? Mouse, muy bien, mouse. A ver, ¿quién sacó 5 de 5? Excelente, very nice, yes, 4 de 5. Con orgullo, levánteme esa mano. All right, 3 de 5. Muy bien, all right, 2 de 5. Super, 1 de 5. Y si no sacó ninguno, no se preocupe, apláudase. All right, very nice, no hay ningún problema. This is the first time you're doing this, okay? So that's okay. The idea is to practice, practice, practice. Hoy le voy a poner algo más difícil, ¿sabe? Y usted me va a decir, ay no, teacher, no nos quiera tanto. Vamos a ver cómo nos va. Si creyeron que conmigo fue difícil, les voy a poner un audio. All right? Yes, listos y listas, vamos a ver. Permítame, solo lo localizo aquí. Ya lo tengo acá. A ver. A ver, es this one. All right, a ver. Traté de escucharlo. Bueno, para empezar, avísenme si lo escuchan, ¿ok? C-H-E-R-R-Y. ¿Lo escucharon? Sí, se los voy a poner una vez más, a ver cómo les va. Usted escriba lo que oye. C-H-E-R-R-Y. All right, se los vuelvo a poner. C-H-E-R-R-Y. ¿Cómo les va? ¿Difícil? No. ¿O no? ¿Lo lograron escribir o nada? Sí, sí. Ah, súper. ¿Qué lograron escribir? Cherry. Cherry, yes. C-H-E-R-R-Y. Les voy a poner una más y luego vamos a hacer otra actividad. No se preocupe, eso lo vamos a seguir haciendo en práctica. C-R-A-Y-O-N-S. C-R-A-Y-O-N-S. Te los vuelvo a poner otra vez. C-R-A-Y-O-N-S. La última vez de esta misma palabra. C-R-A-Y-O-N-S. All right. ¿Les parece difícil eso? ¿O estuvo bien? ¿Un poquito más complicado? Yeah, all right, yes, Walter, very good. Y eso es a lo que yo me refería al principio, ¿verdad? Sí, muy bien, Ana. Very good, Giovanni.
Nosotros nos podemos poner el alfabeto, A, B, C, D, E, F, G y todo, ¿verdad? Pero ya a la hora de deletrear, it's a little bit different, ¿ok? Vamos a hacer la siguiente actividad. Nos vamos a ir a los grupos. Lo más probable es que hayan 3 o 4 en cada grupo. Piensen 3 palabras, ¿alright? No, ninguna de las que ya dije yo. Piensen 3 palabras, cada quien piensa en sus propias 3. Cuando entre en su grupo, Tania le va a deletrear a ustedes, los otros 2, las 3 palabras de Tania. Luego Silvia le deletrea a Tania y a mí, y yo le deletreo a Silvia y a Tania. Todos nos vamos a deletrear. La idea es que todos tengamos la posibilidad de deletrear y de copiar. ¿Sí me entienden? ¿Yes? Todos pensando en 3 palabras. No les voy a decir, ok, mi palabra es door. No, ¿verdad? Solo diga, ok, number 1. Y ya le deletrea, ¿ok? ¿Yes? ¿Ya? Yeah? Ok. Entonces, voy a abrir grupos ahorita. Somos 24, vamos a abrir. Ya, yeah. All right, vámonos entonces, ahorita. Reina, ¿le salió la invitación al grupo pequeño, Reina? Yo no me salió tampoco. Ni a Reina ni a Wendy. Mire ahorita a Wendy.
ya la captaron. Pues no sé si las que dijo son. Vaya, ¿se la puede decir en español? No se la diga en español, Claudita. ¿Qué le pasa? La descubrí a las tres. Hasta ahorita que mencionó, justo llega la teacher y menciona español. Entonces dígamela en inglés. Ok. ¿Captaron en inglés? Excellent, very good. Ok, sí. I R P E T. T. Carpet. Yes. Is correct? Carpet. Okay. Alfombra. Good. Vale, ahora voy con la otra. Okay, okay. F L O E R. Otra vez. F L O E perdón O W E R flower. Very good. Very good. Very good. Excellent. Yeah, very good. Ahora la tercera. B I R D. Yo sé. ¿Cuál es, teacher? Adelante, teacher. Bird. Otra vez. B, R. Ay, perdón. B, I, R, D. Excellent. Bird. Very good. Beer. Claudia. Beer. Beer. Ajá. Los muñecos favoritos de mis hijos. Mm-hmm. Padre. Okay. Hoy le toca a Rosa. Falta la otra chica. All right. Ay, no, qué terrible. ¿Qué le pasó? Ahora voy Claudita, yo. Claudita, usted me dijo también que vive en San Marcos, ¿o solo es Rosa? No, Ciudad Delgado. Rosa es la que vive en San Marcos, ¿verdad? Sí, sí, ella sí. Creo. All right, Rosa. Son vecinas. Sí. Ahí la vamos a encontrar en el encuentro. All right, las dejo que sigan. Uno o dos minutitos más porque quiero terminar. Voy a tomar su café para que se me quede el inglés. Vaya, Rosa, no se preocupe. Cualquier cosa. Invítenos a dialogar y así vamos a mejorar. Of course. Muy bien, very good. Okay. Vaya, Rosa. Ever and Walter, what happened? Hola. Hi. Yo tenía problemas de conexión y se nos off. Y se salió. Sí, ya no lo vimos, o sea, pero tampoco está aquí. Okay, sí, ahorita lo que pasa es que ahorita estamos en el grupo principal. ¿Y no habían terminado, Walter? ¿O cómo no? ¿Cómo no? Sí. Ah, ok, alright, ya, solo un medio minutito más y los acaba todos, alright, lo voy a sacar, solo me esperan aquí un ratito. ¿Estaban en el mismo grupo, Ever y Walter, no? Sí. Ah, super, ahí viene el video. Alright. Ok, guys, bueno, voy a empezar a sacar los grupos entonces. All right, everybody's coming back now from the groups. Espero que hayan podido la mayoría participar. All right, yes, lo lograron. ¿Lo participar? Yeah. All right, very good. A mi compañero como que se le fue el inter. Okay. All right, pero yo creo que ya entraron por aquí. Yeah, it's okay. Okay, guys, antes de irnos, que ya casi falta un poquito. Ok, Ovidio, no se preocupe. Quiero decirles dos cosas. Se los voy a compartir acá. Ya casi entran los demás. A ver, tenemos esta.
cuando nos están deletreando, es de mal, no sé, mala cortesía, voy a decir. Que usted le diga, por ejemplo, Ever me está dictando, y yo le digo, what? Y hasta le hago así, puñito en la cara, así como, ¿qué? All right, no, no decimos what, ¿verdad? Decimos, excuse me, can you repeat again? O decimos, sorry, I don't understand. O la otra forma es, can you say it again, please? Entonces, la primera es como, disculpe, ¿me la puede repetir? La número dos, lo siento, no entiendo. Y la número tres, ¿me la puede decir otra vez? Por favor, en ningún momento dice what, ¿verdad? Así es que no quiero que cuando estén deletreando o en alguna otra actividad, ¿verdad? Le digan a sus compañeros, what? No, ¿verdad? Decimos, excuse me, can you repeat again? Or sorry, I don't understand. Or can you say it again, please? All right? Yes? Okay. Igual, okay. Very good. Cuando, si se fijan, hay varias letras en el alfabeto inglés que suenan bien parecidas. Por ejemplo, B, P, T, creo que esas más o menos. All right. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Para que usted corrobore que le están diciendo la letra que usted cree que es, entonces usted va a decir, por ejemplo, si yo le entré a un grupo y estaban deletreando esta palabra, bird, ¿verdad? La compañera dijo B, pero si las otras compañeras no le hubieran entendido la letra, entonces usted puede decir, le pregunta, por decirle, Claudia, B as in baby, all right? Entonces le dice, B como en bebé. Para dar una palabra de referencia, usted sabe que baby se escribe con B. O usted le dice, D as in door. Y él va a decir, no, 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 B as in baby. ¿Verdad? Entonces, esto nos ayuda para reiterar que estamos escribiendo la palabra, la letra, perdón, que es. Entonces, damos una referencia. All right, B as in baby, B as in ball, con una palabra obviamente que conozcamos, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a poder deletrear la palabra de mejor manera. All right, yes? Entonces, ¿nos queda claro eso? ¿Ya? Yes. All right, very good. Okay, voy a hacer un cambio. Voy a dejar de compartir aquí un segundito. Según la plataforma, hoy nos tocaba ver esto, el alphabet, y mañana nos toca ver the verb to be junto con los números. Acuérdense que son varios temas para cubrir en la semana. Pero el verb to be lo quiero hacer solito en un día, en una hora, mañana, ¿verdad? Entonces, ahorita solo quiero presentarles los numbers, porque los números ahorita lo vamos a ver del 1 al, bueno, del 0 al 10. All right, para ya mañana solo dedicarnos al verbo to be. Y usted me va a decir, teacher, ¿y el viernes? El viernes no hay clase, es de lunes a jueves. El viernes, relájese, all right? Entonces, here we have the numbers, all right? Tenemos aquí the numbers. Can you see it? ¿Pueden verlo? Yes. Yes, all right. So we say numbers. One, two, three, four, five, six, perdón, seven, eight, nine, ten. All right, usted me diría, teacher, pero eso es bien fácil. Sí, es fácil, pero hay tres números que, quiero ver, hay cuatro números que nos cuestan a veces. All right, y decimos three. No decimos tree. Tree es árbol. All right, usted no va a contar 1, 2, árbol, 4, 5, 6, ¿verdad? Usted va a contar 1, 2, 3, all right, 5. Ese nos cuesta un poquito. No decimos, a veces decimos 5. 5 no es nada. Usted va a decir 5, all right. Y si usted me está mirando ahorita, decimos 5. 5, all right, yo no me quedo 5. Five no es nada, esa palabra no existe. Five, ¿ok? Luego decimos eight.
eight. Hay una T al final, no decimos A. A es la letra A. Eight. Suena esa T. Eight. Y luego el número 9. Solemos hacer esto. O decimos night, que no es nada. O decimos night, que es noche. All right, ninguna de esas dos. Decimos nine. Por eso es la importancia de poder pronunciar la N correctamente. Entonces decimos nine. Usted me está viendo, sube la lengua. Nine. Nine. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos three, five, eight, nine. ¿Ok? Yes. All right, very good, guys. Voy a escoger aquí rapidito. Vamos a ver. María Julia, regáleme los números del 1 al 10, así como estaban ahí. 1, 2, 3. Excellent. 4, 5. Excellent, María Julia. 6, 7. 8, 9, 9, ajá, esa n tiene que rebotar, 9, ajá. Ajá, y el último, 10, very good, ten. Ana, very good, Ana, tell me the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent, Ana, very good. A ver, Alberto, from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alberto, regáleme el 5. 5. 5, con B chiquita, 5. All right, very good, Alberto. Very nice. Thank you. Silvia. Ajá, Silvia. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dígame el 9, Silvita. 9. Ah, muy bien, Silvia. Very good. Hoy toda la tarde va a andar diciendo nine. Oye. All right, muy bien. ¿Cuál es la tarea de ahora? Obviamente de la plataforma, sí. Pero la tarea de ahora es, así como estudié el abecedario o el alfabeto ayer, necesito que diga o aprenda a decir su número de teléfono. Si no lo quiere decir el real, invéntese uno. No importa. Pero mañana yo le voy a preguntar, what is your telephone number? All right. Y me va a decir su número de teléfono. Voy a tomar la última asistencia para que se puedan retirar. A ver, Alberto Enrique Mesa. Present. Ana Emperatriz Moss. Present. Claudia Efigenia Montes. Present. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Katherine Madaí Orellana de Cruz. All right. Kevin Osvaldo García. Kevin entró. Yo vi a Kevin. All right, that's okay, Ever, that's okay. Pero me pareció haber visto a Kevin por ahí. A ver, Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. María Julia. Present. Thank you. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Thank you, Ricardo. Rosa María Granados Esquivel. Present. Thank you.
Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Present. Thank you. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Present. Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Thank you. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Thank you. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Present. Excellent, guys. All right. Thank you so much. Los veo mañana. Estudien su, repasen el alfabet y estudien sus números. All right. Nos vemos con el verbo to be mañana. Bye, guys. Bye. 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 See you tomorrow.